Buenos días. Yo en la intervención que quiero hacer, quería puntualizar una cuestión, y es que lo que me interesaba subrayar era justamente el modelo de Bienal. ¿Qué pasa con el modelo de Bienal? ¿Qué ocurre? ¿Qué significado puede tener hoy día a partir de una determinada historia, de la historia de las bienales? Y sobre todo, ¿qué utilidad puede tener para una escena y para... Se fue el... No. Para una escena y para un contexto. El trabajo que estoy realizando en este momento en la Bienal País es un trabajo que de alguna manera se apoya en el proyecto que realicé en Pontevedra en 2010. Era una bienal dedicada a Centroamérica y el Caribe, y en esa ocasión pude contar con la colaboración de Tamara Díaz, y de alguna manera también la bienal fue muy apoyada por Teorética y por Virginia Pérez. El proyecto de Pontevedra, digamos, parte de una idea de crisis de la Bienal, una crisis que viene de lejos, que no es solamente producto de una historia que desemboca en los 2000, sino que ya ha habido bienales como la del propio Paulo Erkenhoff en 1998, la Bienal de Sao Paulo, número 24, que planteó justamente este tipo de situación crítica con lo que era la estructura interna de la propia Bienal de Sao Paulo. Fue uno de los que diluyó la representación nacional, y por otro lado el tema de los premios fue puesto también en cuestión. En el caso de Pontevedra, obviamente no era una Bienal competitiva, se trataba de construir a partir de la idea de crisis de un modelo una bienal que tuviera utilidad y sobre todo que tuviera una conexión con el contexto y que trabajara con el contexto como un lugar sobre el que desarrollar un proyecto que permitiera, por otro lado, una visibilización crítica de lo que se abordaba, en este caso era la escena centroamericana y del Caribe, como modelo temático. Este tipo de modelo obviamente permite el establecer un trabajo mucho más preciso y fundamentalmente más experimental, trabajando también con lo que son actores de tipo local. Voy a hacer un repaso de algunos de los elementos que en la Bienal de Pontevedra fueron utilizados como modo de abordar de manera crítica el modelo de la Bienal. Habitualmente, en muchos casos, y especialmente en Europa, muchos de los proyectos bienales ocurren casi como si fuera un platillo volante, es decir, un platillo volante, que es la Bienal, que cae en un lugar que no tiene, no desarrolla ni crea ninguna infraestructura y luego se va. Este tipo de situaciones, por ejemplo, son muy características también de bienales patrocinadas por agencias de cooperación europea en África, por ejemplo. El tipo de este tipo de bienal, que podríamos considerar como un ejemplo muy claro, los encuentros fotográficos de Bamako, en Malí. Durante varios años se ha ido desarrollando este encuentro fotográfico para artistas africanos, que sin embargo no ha generado un tejido productivo y profesional local. Es decir, que, por ejemplo, las imágenes fotográficas se hacían en Francia, los marcos se hacían en Francia, todo venía, digamos, empaquetado, pero de alguna forma no estaba generando una estructura local de desarrollo. Bueno, cuando, por tanto, bueno, uno de los aspectos que me planteé en el momento de abordar justamente la Bienal era de qué manera
transformar una estructura obsoleta, como era no solo la Bienal, sino además la Bienal que se hacía en esta ciudad, en Pontevedra, transformando esas estructuras a través de la realización de proyectos artísticos. Por ejemplo, uno de los proyectos más significativos fue el de la creación de una radio a partir de un proyecto de un grupo de arte sonoro local, escoitar.org, que realizó no solamente la radio, que consistía en toda una serie de entrevistas a artistas participantes que explicaban o bien su obra o bien abordaban los problemas que les interesaban a partir de conversaciones entre ellos, sino también desarrollaron un proyecto de audioguías que tenía como objetivo el hacer una presentación de la Bienal, pero desde el punto de vista artístico, como un proyecto artístico. Este doble proyecto lo que hacía es intervenir en el concepto de radio como difusión y de audioguía como proyecto pedagógico. Uno de los argumentos que permitió la apertura de nuevos espacios fue la intromisión o la inserción de toda una serie de piezas contemporáneas en lo que era el propio museo donde se desarrollaba la Bienal. Y ese museo de carácter histórico tenía varias sedes. Lo que nos permitió fue hacer una pequeña lectura crítica de la idea museo, pero también insertar esos espacios del museo histórico dentro de la Bienal. Tengo que decir que este tipo de planteamiento fue un planteamiento que me conectó mucho con las ideas desarrolladas por Paulo Erkenhoff en la Bienal de Sao Paulo número 24, en la que yo mismo participé en la representación de España, y que desarrolló un proyecto de carácter histórico como introducción, y justamente lo que permitía era establecer un vínculo con la historia del lugar y con la cultura del contexto. De alguna forma, este proyecto también se dirigía en esa dirección. De hecho, la primera parte de la Bienal estaba constituida por una exposición de carácter histórico en el que se planteaban, por ejemplo, ciertos paralelismos, diálogos o fricciones que permitían comprender y abordar el contexto cultural de Galicia en relación y en diálogo con lo que estábamos planteando, que era Centroamérica y el Caribe, a partir de diálogos y fricciones, de manera que, por ejemplo, para abordar el tema de la negritud en el Caribe, fuimos al trabajo desarrollado por Castelao, una de las figuras del nacionalismo gallego durante la Guerra Civil, que fue a recabar fondos para la causa republicana entre las asociaciones de migrantes gallegos y que le impactó enormemente el clima y la cultura de los negros, y de alguna manera esto nos permitía conectar con temas afrocubanos tratados pues, por Bedia o por Marta María Pérez Bravo. En cualquier caso, esto estaba también realizado a través de obras que pertenecían a la colección del propio museo. El proyecto, esta es una obra de Edgar León, que interviene el propio espacio del museo. Había la estructura de la Bienal se planteó no tanto como proyectos aislados, sino a través de exposiciones de carácter temático que acogieran y contextualizaran en diálogo cada una de las obras. Esta es una imagen del montaje. No es tan importante el hablar de esta Bienal o de otra Bienal cuanto de cómo abordar de manera crítica el modelo de Bienal.
Uno de los objetivos también del proyecto fue insertar una producción local, en este caso fue Mirando al Sur, una exposición comisariada por Rosina Cazali, y que nos permitió también contar con el apoyo y la financiación de la Agencia Española de Cooperación. Esta es un montaje de una pieza que se había presentado previamente en Guatemala y en otros espacios de Centroamérica y el Caribe, y que en esta exposición lo que hizo fue adoptar otra dimensión, otro planteamiento y otra estructura, adaptándose al propio espacio. Migraciones. ¿Cómo? Sí, el proyecto Migraciones, Mirando al Sur, fue un proyecto que comisarió Rosina Cazali, que fue generado por la Red de Centros Culturales de España en Centroamérica y México, y fue un proyecto sobre la idea de la emigración, de la migración, visto desde la perspectiva interior, desde Centroamérica. Había una artista mexicana, que era Betsabe Romero, pero también el resto de artistas eran de los distintos países centroamericanos. Estaba, aparte de La Torana, estaba Ángel Pollón, Lucía Madrid, Ernesto Salmerón, Ronald Morán, y fue una exposición que de alguna manera circuló en varios centros. No sé, no estoy seguro si estuvo en San José, en este espacio, ¿no? Eso es. Este es, por tanto, uno de las... He escogido esta pieza justamente porque cambió completamente su disposición y su montaje, ¿no? Este proyecto fue un proyecto en el que planteamos, Tamara Díaz y yo, el abordar de manera crítica la región a través de los proyectos educativos y formativos. Y esto nos fue de alguna manera dirigiendo a la conclusión de que la utilidad de una bienal era establecer una estructura de utilidad, de trabajo, que se fundamentara o se basara especialmente en lo formativo y en lo educativo. De alguna forma, esta sección nos permitió abordar la región desde los proyectos independientes que tenían una voluntad formativa a través de talleres, a través de desarrollo de proyectos de producción, de conferencias, es decir, todos aquellos espacios que en la región están sustituyendo la ausencia de instituciones públicas dedicadas a la cultura y al arte. Pero lo más interesante de esta bienal fue justamente el poder contactar y aunar los esfuerzos que estaban en el contexto, implicando a otras instituciones de tipo local, como fue la Universidad de Pontevedra, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, que estaba justamente en la ciudad de Pontevedra, a partir de una convocatoria abierta que permitió la presentación de proyectos a lo largo de la Bienal. Es decir, no se les invitó a los estudiantes, artistas y profesores vinculados a la facultad el realizar una exposición, sino el presentar una serie de proyectos que permitieran el transformar el museo en un espacio vivo. De hecho, uno de los proyectos fue el de un pintor que quiso pintar un cuadro a lo largo de la Bienal durante varias semanas, de manera que la gente que visitaba la Bienal, pues a veces coincidía con él pintando en una de las salas. Es decir, esto permitía también, por tanto, el romper esa idea de museo como un espacio simplemente de exhibición y plantearlo como un espacio de uso. Por eso, el Centro de Documentación permitía abrir el museo a una idea de biblioteca, de lugar de archivo.
De hecho, en este espacio fue donde además estaban a disposición del público toda una serie de vídeos, entre ellos el proyecto Inquieta Imagen, que cedió para esta ocasión el propio Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. También estaban los proyectos de teorética sobre los vídeos de teorética sobre las mujeres. Es decir, había un acceso libre a una documentación tanto videográfica como en papel. Y, por otro lado, la Facultad de Bellas Artes propició que los estudiantes de la asignatura de mediación pudieran desarrollar proyectos de carácter divulgativo y formativo como parte de su asignatura durante este año. Por tanto, esta idea de hacer útil la Bienal, en este caso, se aplicaba convirtiendo la Bienal en un espacio de trabajo para los estudiantes que desarrollaron justamente proyectos de mediación, pero desde una perspectiva propiamente artística. Estos son algunos de los proyectos que consistían en visitas guiadas, cuentacuentos, incluso hubo uno de los proyectos que consistió en un desayuno centroamericano. El proyecto Archivacción fue un proyecto desarrollado a partir del trabajo de la artista gallega Carmen Nogueira, que realizó este sistema para acoger toda una selección de vídeos de performance de artistas de la región. Contamos también con la ayuda y la colaboración de los museos de Santiago de Compostela y Vigo y también de la Fundación RAC, que realizó una exposición con un proyecto con Tania Bruguera. Fue el único proyecto, digamos, individual que se incluyó dentro de la Bienal. Todo el resto de proyectos trataba de proyectos colectivos. Hubo también una parte de acción en el espacio público, interviniendo toda una serie de espacios en la zona portuaria de Vila García, que es un pueblo que está como a unos un pueblo portuario que está a unos 25 kilómetros de Pontevedra. Es decir, que la Bienal lo que hizo fue extenderse en el área más inmediata. Esta es una pieza de Federico Herrero y esta de un artista gallego, Nano, y una pieza de Chemi Rosado. Inquieta Imagen, hubo también un ciclo de cine y la proyección de Inquieta Imagen como en varias sesiones en otros espacios en Vigo y también a la carta en el espacio de documentación en el propio museo. Bueno, para la Bienal País, de hecho, me he basado en gran medida en esa importancia que Tamara Díaz y yo apuntamos en Pontevedra hacia lo educativo, ¿no?, y lo formativo. En algunas conversaciones que tuve antes de iniciar el trabajo en Guatemala, conversaciones que mantuve con Rosina Cazali, entendí que en una escena como la guatemalteca, que está en plena ebullición, el poder traer a artistas de fuera, artistas internacionales, significaba no solamente exponer sus obras, sino poder aprovechar sus conocimientos, su experiencia y que a partir de o bien grupos de trabajo o charlas, debates o talleres, se pudieran establecer entre la escena local y el exterior toda una serie de conexiones, colaboraciones y proyectos futuros de trabajo. Para llegar a esta inserción de los artistas invitados, me planteé justamente el que su venida a Guatemala estuviera determinada por el diálogo que sus obras podían establecer con el contexto local
y de alguna manera lo que podían aportar al contexto local como conexión internacional, aporte de experiencia y también una manera de que conocieran el espacio y la escena, que valoraran de otra manera, de una manera más de igual a igual, la escena local y que justamente a partir de ahí se pudiera establecer una red de contactos. Era una manera, digamos, de utilizar la Bienal como una fórmula o como una forma de apoyar a la escena local. De hecho, esta es la tercera Bienal, Bienal País, que cuenta con un curador extranjero invitado. En 2008 fue Nelson Herrera Isla, en 2010 José Ignacio Roca y en 2012 yo. Lo que hemos mantenido ese mismo esquema de Bienal, pero en cada una de las ediciones que han tenido un curador, lo que ha habido es un pequeño giro o un pequeño cambio que le ha ido dando una especificidad cada vez mayor a la Bienal. Por ejemplo, en este año lo que queremos es abordar el plano educativo como uno de los y formativo como uno de los planos más significativos, ¿no?, de la Bienal. Este plano formativo y educativo ya fue ensayado de una manera muy exitosa por la Bienal de Mercosur en Porto Alegre, en Brasil, y un poco esta Bienal ha sido la que ha abierto o ha dado un ejemplo de cómo los proyectos artísticos pueden estar involucrados en lo educativo y no necesariamente tienen que concentrarse en el momento de la Bienal, sino que pueden desarrollarse a lo largo del año previo a la Bienal y concretarse en proyectos durante la Bienal. Nosotros no hemos tenido tiempo para hacer esto, pero sí siempre se ponen las bases para que en futuras ediciones esto pueda ser posible. Lo que hemos planteado es una insistencia o un subrayado en lo que sería las visitas guiadas, la atención al público o a los públicos. Hay que entender que no existen, esto es algo que siempre dice Catherine David, no existe un público, sino existen muchos públicos y de alguna manera una Bienal tiene también que atender a esa variedad de públicos. Lo que lo interesante también de esta Bienal es que el curador dispone o trabaja con un equipo de curadores locales. Esto es una experiencia extraordinaria. La verdad es que yo estoy trabajando con este equipo de curadores, entre los que está Javier Palleras, Silvia Herrera y Anabel Acevedo. Por otro lado, Adrián Lorenzana es la persona imprescindible en el desarrollo de la Bienal y es la persona que, de alguna manera, nos ofrece todo un apoyo, no solo logístico y ejecutivo, sino también de ideas y de soluciones. Y esa situación de trabajo en equipo permite o nos ha ido permitiendo el establecer una aproximación a la escena guatemalteca desde la perspectiva de la investigación. De hecho, nos hemos tomado el tiempo como para poder visitar artistas, visitar espacios antes de tomar las decisiones de la selección. Por ello ha sido una experiencia realmente muy excitante y muy instructiva, muy enriquecedora. Yo creo que para todos, porque hemos estado ensayando de alguna forma también un modelo de trabajar nuevo que no se había dado hasta ahora en la Bienal. La Bienal también ha querido adaptarse a una situación nueva en la ciudad de Guatemala y es que la peatonalización de la Sexta Avenida en el centro histórico, en la zona 1, ha permitido que haya una recuperación de ese espacio público. Estas son algunas imágenes de la Sexta Avenida, donde
algunos artistas piensan o bien intervenir en vitrinas o intervenir en las paredes con proyectos específicos. Y esa peatonalización ha asegurado una cierta seguridad en la zona 1, con lo cual nos permite establecer un recorrido peatonal para la Bienal, utilizando, por otro lado, espacios que no necesariamente son espacios museísticos. Esto es también una manera de poder abrir la ciudad, verla por dentro, una zona, por otro lado, que ha estado de alguna manera estigmatizada durante muchos años por esta sensación de inseguridad, de violencia, que era frecuente en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Este modo de aprovechar la Sexta Avenida como eje permitía, por otro lado, el situar la Bienal más cerca de la calle. Y una cosa especialmente interesante es que muchos de los artistas con los que nos hemos entrevistado tenían un especial interés en desarrollar esa parte, yo diría, formativa en sentido general. Muchos de ellos han planteado el interés de proponer un proyecto artístico que esté vinculado a lo formativo con el público, con la gente, o con de una manera abierta hacia un diálogo más fructífero. No solo artistas guatemaltecos, estoy pensando, por ejemplo, en Isabel Ruiz, también Pablo Sueisi, Andrea Mármol, hay toda una serie de personas que han mostrado ese interés específico por lo formativo, pero también los artistas internacionales que he contactado, como por ejemplo Carlos Capelán, que vivió muchos años en Costa Rica y me parecía que era un artista importante para traer a Guatemala, ya que en Escandinavia lleva varios años desarrollando una importantísima actividad docente, especialmente en Suecia y en Noruega. Y este interés de los artistas por lo educativo y lo formativo hace que nos tengamos que replantear también cómo está cambiando los sistemas de producción y de conceptualización de la obra artística. No es una obra únicamente que pasa del taller al lugar de exhibición, sino que tiene una necesidad de diálogo y de salir más hacia la calle. Estas son imágenes de la zona donde se va a desarrollar la Bienal. Y hay algunos proyectos específicos. Esto es, por ejemplo, el interior del Museo de Historia. Es un museo con una perspectiva o con un planteamiento expositivo muy antiguo, muy rancio, obsoleto, que sin embargo tiene mucho encanto en cuanto que puede ser un espacio a intervenir. Y justo el día antes de venir para Costa Rica pudimos tener una reunión con la dirección del museo donde al menos de una manera genérica planteó la posibilidad de que pudiéramos utilizar toda una serie de salas, lo cual nos permite de nuevo establecer ese vínculo como hubo en Pontevedra y que desde mi punto de vista inaugura en cierto modo Pablo Erkenhoff en Sao Paulo en 1998, el establecer una vinculación crítica, un diálogo crítico con la historia del contexto. Esta es la sala de barrios del presidente dictador guatemalteco del siglo XIX, con un modelo del caballo. Es decir, podéis ver que el tipo de museo, digamos, se presta, es casi como un documento. Y estos son otros espacios que vamos a utilizar. Artecentro, sede de la Fundación Pais. Perdón, es este. La Casa Ibargüen del Ayuntamiento de la Municipalidad de Ciudad de Guatemala. El Centro Cultural Metropolitano, en el centro de la ciudad.
Estos son, digamos, los espacios más significativos donde va a haber la muestra y donde, digamos, el planteamiento es articular las obras de una manera de diálogo, poder establecer un montaje que permita el diálogo entre obras. Hay también una cuestión que ha sido o que puede caracterizar de alguna forma esta Bienal, y es que hemos eliminado el jurado, es decir, el comité curatorial ha sido quien ha escogido a los artistas que participarán representando a Guatemala en la próxima Bienal del Istmo, porque nos parecía justamente que la Bienal podía, desarrollando una investigación, estaba más capacitada que un jurado para plantear cuáles eran los artistas más adecuados, bien por su trayectoria, bien por el tipo de obra, bien por una cuestión de contexto, qué es lo que está ocurriendo y qué es en lo que están trabajando, y permitía el completar el trabajo de los curadores prolongándolo hacia esa selección. Por otro lado, la Bienal también va a tener por primera vez un proyecto en la Antigua. La Antigua es, como sabéis, la ciudad gemela, ciudad de Guatemala. Está a unos 45 minutos de ciudad de Guatemala. Y vamos a presentar un proyecto del artista español Rogelio López Cuenca en el espacio del Centro Cultural de Cooperación y Formación en la Antigua. También, por otro lado, estamos desarrollando con Ciudad de la Imaginación, en Chela, con Pablo Ramírez, toda una serie de proyectos, o de alguna manera el que Ciudad de la Imaginación se pueda nutrir en estas mismas fechas de la aportación o de algunas aportaciones de artistas que llegan a Ciudad de Guatemala y que viajando a Xela, a Quetzaltenango, van a poder desarrollar o bien un taller o bien una presentación y digamos, extender, facilitar, apoyar un proyecto que se hace en la provincia, apoyarlo de una manera todavía incipiente, pero que pienso que la Bienal puede tener esa función, una función no solo de desarrollo en la propia ciudad de Guatemala, sino de activar el contexto a través de este tipo de colaboraciones, colaboraciones con proyectos formativos, independientes, que trabajan en contextos, como vimos ayer, delicados, frágiles, con poca financiación, y, por otro lado, que permitan la activación de la escena guatemalteca, que ya de por sí es activa, a través de este tipo de intercambios, diálogos con artistas internacionales que permitan justamente la consolidación y sobre todo la dinamización de esa escena. Por tanto, yo destacaría como aspecto más significativo para este cambio de modelo en las bienales, la activación a través de los elementos formativos, es decir, aquellos que van a tener un impacto real en la escena local y en el contexto social. Y también pensar que todo lo que venga de fuera deberá tener un diálogo de igual a igual para evitar justamente toda una serie de modelos caducos en los que se considera que hay un medio internacional que es más sólido que el medio local. Si rebajamos esos dos polos del discurso, podríamos entender que lo que hay es una activación. Cuando se encuentran dos artistas, y esto es, o dos curadores, esto es algo que tenemos en nuestra experiencia, lo que hay es un diálogo de igual a igual. Son las formulaciones de ciertos modelos o bien expositivos, etcétera, las que obligan a esa jerarquización. Utilizando la estructura de diálogo nos permitiría justamente activar lo local a través de una utilidad. La Bienal sería, por tanto, no un platillo volante que llega a un lugar y luego se va, sino un sistema de activación
permanente y a largo plazo.